Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias. Buenas noches, querido auditorio, raza que nos sigue, que nos atiende esta noche, noche muy helada, 30, a punto de finalizar el 2020. Muy buenas noches a todo el mundo, muy buenas noches Caborca, muy buenos días a mis queridos chinos, como todas las noches desde aquí, desde la cocina de la casa, llevándoles a usted las últimas noticias que acontece. Y recuérdenlo, muchas gracias a usted, querido auditorio, que sin usted no se puede hacer este programa. Mientras ustedes sigan, yo sigo. Muchas gracias a toda la raza que me sigue en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, y sobre todo a todos los que me comentan, que me mandan bendiciones, las mismas de aquí para allá. Hoy miércoles 30 de diciembre del 2020, pues este mes es muy importante, como les he venido diciendo, ya que nació el niño Dios, y pues es un que tiene que haber paz y bienestar en todas las familias. Pedimos fortaleza y pronta resignación a todos aquellos que perdieron un ser querido el día de hoy, de parte del artículo 7, El Observador, y la familia Gelsier Doram. Descansen en paz. Y nos vamos a parte de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID. Hay malas noticias, ¿eh? Muy, muy malas. Argentina despenaliza el aborto. Un enfermo de California, fíjense bien, ¿eh? Un enfermo de California contra COVID-19
contrae COVID-19, perdón, días después de ser vacunado. Detectan inversión mutada y más contagiosa, más agresiva de COVID en Colorado. Puede que nuevo cepa haya llegado a México, López-Gatell. El IMSS reporta una enfermera con fuerte reacción tras ser vacunada con COVID-19. Confirma AMLO que familia influyente de médicos se vacunó contra COVID-19 sin respetar turno. Ahí está, pues. Y fuerte, fuerte nevada me hacen llegar de allá, de Chihuahua, Chihuahua. Y yo creo por eso este frío tremendo que tenemos aquí. Concientiza la Secretaría de Seguridad Pública Sonora accidentes fatales que pueden ocasionar realizar disparos al aire. Jóvenes llevan abrigo de amor a familias de la periferia. Accidente automovilístico en Boulevard Benito Juárez. Esto y otras noticias más que se sigan generando son las que vamos a tener ahorita. Por lo pronto vamos saludando a Fernanda Martínez, Roberto Castañón, Mari Martínez hasta Nacozari, Luis Eduardo Ruiz hasta Irapuato, Guanajuato, Alberto López, Demetrio Talavera hasta Lima, Perú, Lupita Ceja, Luis Valencia y Oscar Beltrán. Muchas gracias, todos los saludos. Nos vamos que en el mundo hubo confirmados 730 mil nuevos casos, son muchos. Hay 82,655,924 casos de COVID. Hubo 16 mil nuevos muertos, que es un total de 1,803,942. En Estados Unidos, mucho incremento, 205,000, siendo un total de 19,737,188. La India tiene 10,224,852. Brasil 7,619,200. Rusia 3,100,018. Francia 2,657,624. Hoy es el Día Internacional del Cine Indio. Así nomás. El 30 de diciembre fue el día en que los fans decidieron celebrar el Día Internacional del Cine Indio con el claro objetivo de promocionar y difundir las excelentes obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en este exótico país. Lleno de bailes, colores, leyendas y mitos religiosos, la razón de elegir exactamente el 30 de diciembre se debe a que uno de los principales objetivos del grupo de cinefilos encuestados querían que se tratara de un día que no coincidiera con el cumpleaños de algún actor famoso de la India y que además estuviese cerca de un festivo internacional. En un principio se pensó en el 31 de diciembre, pero al ser un día tan cercano a Año Nuevo, prefirieron adelantarlo y así no chocar con una efeméride que ya es conocida y respetada por todos como lo es la Noche Vieja. Así nomás, nos vamos a unos comerciales. Que el café Tatiasca de las sierras de Veracruz a 2500 metros a nivel del mar se siembra este café, es café de altura, es completamente orgánico, aquí lo tengo, no es el que estoy tomando, pero le digo, aquí lo está vendiendo mi primo Armando Ibarra y tiene tequila de Tatiasca, vino. Es vino, perdón,
muy bueno. El conocedor sabe que es muy buen vino. Recuérdenlo, pueden pedirlo al 37-218-45 y al 662-358-8097 aquí en mi querido Caborca. Es 100% artesanal. Café. Y nos vamos que Inmobiliaria Muñoz. Estoy tomando la taza. Con ellos tramite Infonavit. Cualquier punto ellos te los juntan con los de tu pareja. Es muy importante. Saben lo que hacen. Trámites, rentas, ventas, compras, lo que tú quieras. De todo, ranchos, casas, bodegas. Háblale al 637-37-244-73 o al WhatsApp 637-114-8190. IRG Soluciones Profesionales de Limpieza. Productos de limpieza. Este gel, por eso me gusta llegar aquí. Ya me lo acabé, para que me manden otro. Este gel es buenísimo. Es de aloe vera. Tiene todo para sanitizar tu hogar, desde spray, tapetes, productos de limpieza. ¿Saben lo que hacen los vatos? Por la 10 y Avenida X, con servicio a domicilio gratis, al 637-690-1219. Y nos vamos que el sitio central más antiguo de mi querido Cabor, que es el sitio central, donde te cobran 50 pesos, te llevan a donde tú quieras, de un punto a otro. El taxi no es compartido, es para ti solo. Al 637-37-211-30 y al 637-37-235-05. Nos vamos saludando a Eduardo Leal. Es Eduardo Leal Molina de Perdija. El comandante, no creo, pero tiene bueno. Tiene mucho trabajo. Tiene mucho jale. Martín Vega, Hermelinda Romero, Petra Valenzuela hasta la Tusa. Si alguien viene de Tucson, avísenme, me van a mandar a regalar un café y un, son cositas chiquitas, no pasa nada. No crean, y si hay que pagar, pues también le pago, no pasa nada. Olga Márquez, Rosy Frasquillo, José Ramón Ruiz, a mi presidente municipal, Librado Macías González, jefe, buenas noches. Lizeth Morales y Luis Valencia. Lizeth Morales dice que un saludo para el Chabelo Rivas. Un saludo para mi querido Chabelo Rivas, que allá está en Navojoa. ¡Ajajay! ¡Ah, qué buen café! Me cae, cabrón, ¿no? Está en chingón. Nos vamos a los casos en México. 12,406 nuevos casos. ¡Métele! 1,413,935 contagiados contra 1,052 difuntos nuevos. Tenemos 124,897 sospechosos, 403,947 recuperados, 1,066,771. Nos vamos a las ciudades y estados más contagiados, que sigue siendo la Ciudad de México, 320,251. Estado de México, 143,488. Nuevo León, 81,477. Guanajuato, 81,433. Sonora, fíjense bien, Sonora, 50,303. Son un chingo, ¿eh? Muchísimos. Nos vamos al santoral de hoy. Lo mandó el presbítero. Sí. ¿Sí o no, pues? Sí. Nos mandó el presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló, que es Santa Judy, donde dice que considera una heroína judía a quien se le recuerda por defender la libertad y religión del pueblo de Israel, por haber degollado al general
Oloferens. Santa Judith es considerada una de las mujeres que defendió la libertad y la región del pueblo judío contra el general Holofernes. Pues este sabía que el pueblo judío era un invencible por su unión y valentía, además de ser fiel a Dios. De acuerdo con los libros de la historia, Holofernes sitió la ciudad para matar a los judíos de hambre y de sed. A los 5 días se presentó Judith, considerada una de las viudas jóvenes y bellas. Ella aseguró que Dios le estaba probando, por lo que durante una noche salió de la ciudad para realizar su acción. Judith pidió fortaleza y bendiciones a su Dios, por lo que además contaba con el apoyo de los jefes y el sacerdote. Así nomás, al ver a Judith ante el general Holofernes, quedó cautivo por su belleza y mandó a hacer una gran celebración, fiesta en donde se emborrachó. Finalmente se quedó solo con ella y Judith aprovechó para tomar una espada y cortarle la cabeza. De huevo la vieja, ¿eh? Una vez que se dio a conocer la noticia de la muerte de Holofernes, los enemigos de los judíos se vieron debilitados y dejaron a un lado el asedio. Tras una acción, todos los sacerdotes de Betulia felicitaron a Judith. Así nomás. Chula, ¿eh? Qué bonita historia. Nos vamos rápidamente a Pescadería El Delfín. Ah, con la suertudota de Claudia Janet García Gómez, por la 11 y Avenida G, lo atiende personalmente de 8 de la mañana a 8 de la noche, al 637-37-265-58. Magdalena de Quino, le mandamos un saludo allá al Betos, en Asadero Betos. A partir de las 4 a 8 lo atienden ahí en el comedón, en el restaurante. Y después de las 8, puro domicilio, al 637-113-4636. Y Autopartes Palo Verde le trae todo lo que quiera de su vehículo: nacional, japonés, francés, italiano. Al 637-37-656-86 o al 108-99-28. Nos vamos rápidamente a saludar Juan Pablo Torres del Valle de Carrizo, Sinaloa, Nati Ramírez, Oscar Shay hasta Ensenada, Evita y Alma Méndez, Pupi y Nilsa Trujillo. Estuve tomando café ahora en la tarde. Me habló mi tía Evita. No, hombre, está suave ese cuarteto, ¿eh? No lo tumbo ni con 5 haces ni con nada. 5 haces, ¿dónde agarras 5? ¡Pues, me! ¡Qué tan cabronas está! Mi tía Evita. Y luego la Alma, su hermana. Y luego estaba la Pupi y la Ninza, son hermanas. Y luego pitiqueñas todas. Me enteré de Pitiquito, Altar, la Y, Caborca, Nogales, toditito, raza. Tuxón. Me llevaron a las Islas Malvinas y me trajeron. No, Los Ángeles. Ay, la serie, ¿no te dijeron en la serie que están viendo? No, es que llegaste tú. Ah. Y luego me hablaste con unos tanatotes. ¡Ponme café! Me dijo la Alejandra, cabrón, ya te calmaron, me dijo. Un saludote, me están viendo mis tías. Nos vamos a los casos confirmados en Tucson, que hay 68,437, difuntos 1,039. En Phoenix, confirmados 314,464 y 5,051 difuntos. Los casos en Sonora, vamos a verlos, llevamos 290 días con COVID
Y permítame decirle, querido auditorio, que va para largo este pedo, ¿eh? Está grueso. Pero le decimos que, confirmado, hay 50,303 en Sonora nada más. Yo tengo otros datos, ¿eh? Porque hay familias completitas que están encerradas y que en Caborca no pasa nada y salen dos. No, no, no. Difuntos, 3,942. Pruebas realizadas, 95,076. Descartados, 44,773. Activos, 1,345. Seguimiento terminado. $8,490. Aliviados, $35,995. Hoy hubo 102 nuevos casos. Se me ven poquitos, pero bueno. 45 hombres y 57 mujeres. ¿Dónde? Hermosillo, 68. San Luis, 11. Nogales, 6. Cajeme, 5. Caborca, 3. Imuris, Navojoa, Empalme, Álamos, Cumpas, Moctezuma, Guatabampo, Nacozari y Cananea con 1. Ahí sales. Hay 31 de enfermeros y 19 hombres y 12 mujeres. Donde Hermosillo tiene 13 defunciones, Nogales 7, no, San Luis 7, perdón, Nogales 4, Moctezuma, Empalme, Navojoa, Cajeme, Caborca, Imuris y Guatabampo con 1. Nos vamos a los totales, los municipios que han estado más contagiados en el estado, y es Hermosillo, la capital, con 23,585. Cajeme con 6,201. Nogales, 3,688. San Luis, 2,470. Nogales, no, es Navojoa, 2,179. Caborca, 2,031. Cananea, 1,596. Y Agua Prieta, 1,084. Nos vamos y decimos que ha habido en el estado 27,155 mujeres contagiadas contra 23,148 hombres, de los cuales la Secretaría de Salud ha tenido a su cargo a 35,676, el IMSS 9,679, el ISSSTE 3,811, el ISSSTE 902, la Secretaría de la Defensa Nacional 220 y la Secretaría de la Marina con 14. Recuérdenlo, el grupo Centinela en Caborca tiene pruebas de hisopo gratuitas. Allá se encuentra por la Sonora y calle 12 al 637-139-9384. Aquí anda esta cabrona, ¿eh? Una mosca que no me deja. No, y sí me bañé. Nos vamos que hay, para cuidarse, raza, está hasta el tope. Ahorita va a haber las irregularidades de la chingada vacuna famosa, pero no hay más cuidado que usar cubrebocas, lavar las manos y mantener la distancia. Y ahorita en esta época, no salir. Vamos saludando a José Pablo Méndez Espino, a Emiliano Reyes Reina Flores, Alejandro Aguilar Araiza, que es cumpleaños de su papá, Oscar Valentín Durazo Barceló, el presbítero,
familia Corrales hasta Pitiquito. Corrales es. Rosalinda Fernández. Alondra García. ¿Quién es Alondra García? ¿Quién es Alondra García? Pues que me pusieron ahí. ¡Ah! Es la que es mi nuera, que no es mi nuera, que sí es mi nuera. ¡Alondra! Ponte trucha, porque el rojo anda fuerte. Muy fuerte. No quiero problemas con las nueras. Manuel Garnica hasta Poenix. Lucenera Solano. Y Doña Gloria. Doña Gloria. En la Santa, en la industrial. Dice Luz Elena Solano, saludos a Doña Gloria desde el industrial, no la de las tortillas. Ah, sí, porque Doña Gloria dije, no, pues no, no, no es. Hasta la Santa Cecilia. La industrial. Bueno, entonces no es la Santa Cecilia. No, es la industrial. A Carlos Mercado, Hildeberto Moreno, Mario, espero que te alivianes, Mario, ya, es mucho. Muchas gracias por los tamales, están muy buenos. A Dana Roberta, hija de Claudia Janet, a Gaby y Dani, las gemelitas, nos vamos hasta Naujoa, las hijas de Miriam, y al Chabelo Rivas, mi querido Chabelo, y nos vamos, ¿qué? Vamos, con el doctor Abel Mazón Ávila, ahí está por la carretera internacional, es el mejor dentista egresado de la UNAM. Al 637-37-220-07. Lo atiende rápidamente ahí. Funeraria Carrillo por la Obregón y W. Lo atiende el señor propietario Norberto Reina. Cuentan con un crematorio, prestigio, le respalda eficiencia dentro y fuera del país. Le ponen a su muertito. Comuníquese al 637-37-259-00. Yo nomás les digo una cosa. Coticen precios. Porque ahora están saliendo mucho de Nayarit, de Tulancingo, de donde quiera salen muertos. Siempre se muere mucha gente. Pero coticen precios. Y les aseguro que el señor Norberto Reina les da el mejor precio. Así nomás. Hot dog y quesadillas, Elvis Rookie, las mejores de mi querido pueblo. Por la Quirós y Mori Caray, cuarta al 637-106-76-75. Tito Rodríguez, el mejor carrocero de Caborca, rápido. Por la 9 entre IJ al 662-372-4915. Y nos vamos a las noticias que dicen que Argentina despenaliza el aborto. ¿Qué chingados tienen estos argentinos? Y eso que de allá es el Papa, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible? No lo puedo creer yo. ¿Cómo van a coartar una vida? Como venga y como valga y como sea. Es una vida. Argentina ya tiene la ley del aborto y se convierte en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo. Un camino largo de años de lucha e intentos frustrados que ahora tienen final feliz tras la sanción del Senado de un proyecto considerado histórico por los grupos feministas e inconstitucional por parte de detractores poco después de las 4 de la madrugada y tras 12 horas de sesión parlamentaria, la voz de la expresidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta y titular del Senado, confirmaba la noticia. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo y el júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de las miles de personas que dentro de la marea verde, como se conoce, a los grupos que apoyan la legalización aguardaban con impaciencia el resultado del debate.
a las puertas del Congreso en Buenos Aires, Argentina. Junto a sus característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas. Cuando entre en vigor la nueva ley, hay 10 días hábiles para que sea promulgada y luego deberá ser reglamentada. Las mujeres podrán abortar. Fíjese bien, las mujeres podrán abortar voluntariamente de forma segura, legal y gratuita hasta la semana 14 de gestación. Y más allá de eso, de ese plazo, en los dos causales hasta ahorita permitidas, siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento. Está bien cabrón ese jale, la neta, del planeta. No se hace. Al menos yo digo que no. Pero pues, ya está aprobado. Fíjense, para que no, si no se quieren cuidar, no se cuiden, no pasa nada. Ya saben. Pero, un enfermo en California contrae COVID-19 días después de haber sido vacunado. Así como usted lo oyó. El trabajador de los servicios de emergencia de la ciudad de California, de San Diego precisamente, ha dado positivo a COVID-19. Apenas unos días después de haber sido vacunado contra esta enfermedad letal. Informa hoy medios estadounidenses. ¿Cómo la ven? ¿Qué pasó? El trabajador sanitario ha sido identificado como Mateo W. Allá no es N, allá son W. Mateo. Ya me acabó el café, mujercita. No se me va a quebrar. Mateo, un enfermero de 45 años de edad que recibió la primera dosis de la vacuna preparada por Pfizer BioNTech el pasado 18 de diciembre. Donde, sin embargo, 6 días después se realizó en un turno en la unidad de emergencia de su centro sanitario con pacientes de COVID, sintió escalofríos, dolor, músculos, fatiga, no traía nada de olfato, estaba mal. Y se hizo la prueba en el hospital, confirmó que era positivo al SARS-CoV-2. Así nomás. Y ya había sido vacunado. Los ensayos clínicos con la vacuna han demostrado que esta inmunización, que llegaría al 95% de las vacunas, se puede... Muchas gracias, mijita. Esa es mi mujercita. ¿Saluda? No, vale. ¿Sí? Se puede conseguir días después de haber recibido una segunda dosis preparado que en el caso del Pfizer tarda unos 21 días en ser inoculado de nuevo. O sea que valió. Además, dado que el periodo de incubación del coronavirus puede ser de hasta 14 días, también es posible que el enfermero se hubiera infectado antes de recibir la vacuna el 18 de diciembre. No, pues ya se barrieron, ni pedo. Siguen metiéndole a la vacuna y va a costar millones y millones y millones, y a lo mejor es pura agüita la que nos van a meter. Detectan versión mutada. Eso sí está bien cabrón. Chéquenle, líquenle y califíquenle. Detectan versión mutada y más contagios de COVID en California. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el primer caso conocido de la nueva y aparentemente más contagiosa variante del coronavirus en el estado más poblado de la nación. Luego del primer caso reportado en Estados Unidos, en Colorado News dijo que acababa de
enterarse del hallazgo de una infección en el sur de California. El miércoles lo anunció durante una conversación en línea con el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Trácatelas. Puede que nueva cepa haya llegado a México, dice López-Gatell. Pues cómo chingado no va a llegar, López-Gatell, si tienes abiertas las fronteras. Si los de allá para acá pueden venir a toda madre y los de aquí para allá, necesitas ser rico por irte en avión. Porque por tierra, métele a ver si puedes entrar. No puedes, puro avión. Luego de rechazar operativos sanitarios en los aeropuertos, pues no pusieron, pues ahí está. La Secretaría de Salud no descarta que la cepa británica ya esté en el país, aunque no ha sido identificada en alguno de los casos reportados. El subsecretario de Salud y estratega del gobierno de México contra el COVID-19, este muchachón, Hugo López-Gatell, declaró este martes que la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido podría ya estar en México, aunque hasta ahora no se ha identificado. La variante ya se había identificado desde septiembre, aunque se notificó en las primeras semanas de diciembre. Lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países. Podría estar en México, pues está en California, que estamos a un lado. O sea, ubícate, dijo el funcionario en conferencia de prensa. Advirtió López-Gatell y explicó: ¿me vas a comer mis de esto? Que la nueva variante se caracteriza por múltiples mutaciones y no representa una amenaza adicional a la salud pública. Ajá. Más allá del hecho de que estamos en una pandemia. Además dijo que México no llevará a cabo operativos sanitarios para llevar el virus en lugares como aeropuertos o puertos de llegada. Está qué cabrón está. Pero pues nos vamos a los comerciales que dice Pro Audio Caborca con José Sotelo, el más mandilón de todos. Al 637-106-5409 está tirando los sonidos por la ventana. Te reconstruye el carro por la calle 16 de Avenida T. Es una chulada el vato para chambear, la neta. Y nos vamos a Raiza Galaz Betterware al 637-115-0419. Si tú quieres vender productos de Betterware, háblale a Laisa Galaz. Y nos vamos rápidamente a Taller Mecánico El Perico. Sigue de luna de miel al 637-37-059-50. Santiago Morales. No me ha arreglado el carro, pero es buen mecánico. Quién sabe qué está esperando, ya se va a ir hasta el otro año. Vamos saludando a Colme Cortés, Edubina Martínez, Charlín Rodríguez, Marlet, Linda Urías, al enano, un saludote, Sandra Martel, Guadalupe López, Martín Campuzano, y a mi querido compadre Aurelio Rojas Valenzuela, que están haciendo despierto ahorita. Nos vamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, fíjese, viene otra bronca. Reporta una enfermera con fuertes reacciones tras ser vacunada contra COVID-19. ¡Mete! Le dieron un gato por liebre. Fíjese bien. De los 7,728 profesionales de la salud que han sido vacunados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 23 presentaron reacciones adversas. Si de por sí nos estamos quedando sin médicos, pues ahora nos los van a matar. De los cuales un trabajador fue clasificado como grave para
Para atender su sintomatología se le aplicó un antihistamínico, y recibió atención ambulatoria, informó el organismo. En Caborca, nuestro querido Sachel no ha reportado nada. Que todo está bien aquí, dice, que aquí no pasa nada. Agregó que los 22 profesionales tuvieron síntomas como dolor de cabeza, mareos, palpitaciones que no requirieron de mayor apoyo. A su vez, Víctor Hugo Borja, director de presentación MES Médicas del Instituto, detalló que si continúan las vacunaciones de un promedio de 3.000 dosis diarias, para fines de enero 1.400.000 trabajadores de la salud estarían inmunizados. Fíjense nomás. Confirma AMLO. Ahí está el detalle, ¿eh? Para que vean. El poder tras el poder. Mi cabecita de algodón, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que una familia influyente de médicos se vacunó contra COVID-19 sin respetar turno. ¿Cómo chingados van a alcanzar si van a pelear a primero que a la hermana, que el hermano, que el tío, que el Juan, que el Pedro, que al mayate, que la usurpante, que a todo el mundo van a primero vacunar, y a la prole como uno hasta lo último? Confirmó el presidente que el influyentismo fue vacunado contra el COVID-19 la familia con la vacuna Pfizer. En la conferencia matutina, al mandatario nacional señaló que el caso ocurrió en el hospital en la zona militar de Rayón, en el Estado de México, ¿eh? No, que no eran corruptos los militares. Ahí está, pues. Ahí está. ¿Para qué les dan la vacuna a guardar? Son chingaderas. En efecto, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron. Un médico, su esposa y creo que uno o dos de sus hijos, han de haber sido 20, explicó López Obrador, dijo que no daría nombres. ¡Dalos! Exige el pueblo de México, ya que eso correspondía a la investigación que ya se inició para castigar esa irregularidad, ese abuso, aunque un día antes se denunció que se trataba. Fíjese bien, ¿eh? Pero él no lo dijo, nomás dijeron que se trataba de José Rogel Romero, director del Centro Médico de Adolfo López Mateos, con sede en Toluca. Podrían de correr. Fuerte nevada nos hacen llegar de las sierras y de los poblados y de donde quiera, del estado de Chihuahua, sobre seguridad pública Sonora, sobre accidentes fatales que puede ocasionar. Realizaron. ¿Qué pedo aquí? Donde usted puede ver las fotos, son de la sierra de Chihuahua, cerca de Chihuahua, Casas Grandes, Julimes, Ciudad Juárez, hasta 4 pulgadas, 8 pulgadas, 2 pulgadas de nieve cayeron. Es una hermosura. Y pues muchas gracias por hacernos llegar las fotos. Por eso es este frío tremendo, donde pues no nos la acabamos. Hay unos videos preciosos, ¿verdad? Vamos a verlos.
proyecto de robótica. Y sola, yo soy de más. ¿Qué? No, ya, vamos a meternos porque nos vamos a enfermar. Mira, allá con Yuji, allá con Yuji. Así me voy, mi querido Chihuahua. Muchas gracias a toda la raza de Chihuahua que me ve, les mando un saludote y un abrazo, Dios me los bendiga. Y fíjense ahora, guachen ni que ni califique. Concientiza Secretaría de Seguridad Pública en Sonora sobre accidentes fatales que puedan ocasionar realizar disparos al aire. Papá, estás en la mata, en mi querido Caborca. Todos los días, llevamos 24 horas ya. Sí. 20, 48 horas sin balazos. Así que no le quieras venir a sacar el hilo negro al pueblo, a descubrirlo. Se reitera el llamado a evitar uso de pirotecnias. Eso sí, estaba prohibido vender cohetes, pero nomás estaba porque salieron a relucir. Se reitera el llamado a evitar el uso de pirotecnias y efectuar disparos durante la celebración del fin de año. Invito a toda la raza de mi querido pueblo que ni un disparo hagan. Ni cohetes. Ni cohetes. Tanto que pedimos justicia por toda la bola de muertos que ha habido. Pues hay que hacer conciencia. Los invito a que ni un disparo, ni un cohete. Si tienes un chamaco, métele un chingazo, un coscorrón y quítaselos. No los compro. La seguridad de las y los ciudadanos que celebran la llegada de un año nuevo no puede resultar vulnerable por las personas que usan pirotecnia y realizan disparos durante la madrugada del primero de enero. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora hace un llamado a los ciudadanos para abstenerse de realizarlos. Jorge Andrés Zuilú Orozco, Zuilo Orozco, coordinador estatal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, externó a los y las y los ciudadanos a no realizar esta práctica que pone en peligro la vida de las personas, ya sea de forma cercana o a causa de alguna balacera perdida. Zuilo Orozco agregó que los disparos al aire pueden reportar. ¿Para qué chingados te los van a reportar? Simple, al 911. Sin embargo, lo más conveniente es no hacerlo, ya que además altera la paz y tranquilidad de las familias en sus hogares. Como recomendaciones generales, añadió que las personas que escuchen disparos primero deben quedarse asegurados en el interior de sus hogares, no salir a ver qué es lo que está pasando y llamar al 911. Hay que llamar al 911, raza. No, todo es secreto. Por último, comentó si en el propio hogar donde está sucediendo el evento, tratar de alejarse, cuidar a los niños y por supuesto realizar la llamada pertinente, todo con el objetivo de evitar que se pierda una vida por esta mala práctica. Lo invito al señor Jorge Andrés Zuilo Orozco, que se venga para Caborca.
No nos asustan las balas aquí, señor. Nos asustan toda la bola de calaveras que traen las policías estatales de seguridad pública. Y que nomás son un muertito y andan como locos. Andan matándose como siempre. Y nunca detienen a nadie como siempre. Yo no sé para qué le hacen tanto al coche con mal de ojo. Y luego empiezan a tirarme chingazo los mismos policías. ¡Qué vendido! Hay uno que me quiere mucho y que todos los días me escribe y me empieza a echar. Le mando un saludote y que Dios me lo bendiga. Y el corrupto dice que soy yo. El corrupto eres tú. Y te lo digo de frente. Es el del carro nuevo. Es el del carro nuevo. ¿Cómo chingados un judicial del estado, un policía, trae 3 viejas, 4 carros? ¿De dónde, papá? Y tiene 5 chamacos manteniendo. Así nomás. Nos vamos. ¿Qué? Productos artesanales, tío Lalo. Con al 637-105-39-65 con María Karina Esquer. Taller Meca. No, ya lo di. Olivia Tenis, La Ochito. Por la 8 y avenida C, al 637-109-1036, tiene todo en especial de los tenis, cáiganle. Tenemos queso de trincheras con chiltepín y sin chiltepín, al 637-108-1771. Nos vamos saludando a Felipe Chávez, Federico Unger hasta Las Palomas, Gilo Badilla, Patricia Denis Lapati, Gabriela Monarres, cumpleaños en Chihuahua. ¿Cómo está el frío para allá? Un saludote a Gabriela Monarres que cumple años. Si tuviera mi cuñado Abel Mazón aquí, te cantaba las mañanitas. Ramoncita Cruz hasta el Ejido, un saludote. Y nos vamos, ¿qué? Saludamos a Jorjais. Anda buscando novia, Jorjais. Ya entró al club de solterones con José Mendoza, el presidente. No, José Mendoza también ya trae novia, ¿no? Pues no me lo ha confirmado José Mendoza. Así que lo ponemos como soltero. Jóvenes llevan abrigo de amor a familias de la periferia. Esto sí me gustó, ¿eh? La neta del planeta. Con el objetivo de llevar el mensaje de felicitación por las fiestas decembrinas de parte del gobierno municipal que encabeza nuestro presidente municipal liberado Macías González y entregar pequeños pero significativos detalles a familias de la periferia de la ciudad. La tarde de ayer un entusiasta grupo de voluntarios integrantes de la Coordinación Municipal de la Juventud y del grupo de Heptatlón llevaron a cabo el programa denominado Abrigo de Amor. Qué bonito. Los jóvenes coordinadores por Carolina Espinosa vistieron las colonias Palo Verde, visitaron las colonias Palo Verde, Santa Cecilia, La Huerta 3, para dar oportunidad a niños y jóvenes y adultos de elegir algunas piezas de ropa. Así nomás. También lo acompañaron los bomberos voluntarios y la Cruz Roja para servir chocolate caliente y pan dulce. ¿Por qué no me dijeron para haberme dado un poquito? Además de convivir con los heroicos socorristas que pasaron sus noches en guardia por la salud y la seguridad de todos los ciudadanos. La coordinadora de la juventud, Carolina Espinosa, envía un mensaje de agradecimiento a las panaderías de la localidad que colaboraron con sus productos a farmacias similares por la donación de dulces y en general a todas las personas que ayudaron. Y cientos de personas de escasos recursos de nuestro municipio fueron agraciados. Hoy, hace unos momentos,
fuerte movilización de unidades de servicio, de cuerpos de emergencia, donde decían que había un prensado y que esto y que lo, pues haber sido prensado eso de comida, de sándwich, porque fue un condefa que fue y se estrelló con dos carros ahí por el Benlevar Benito Juárez entre Jalisco y Tamaulipas o algo así, donde no hubo lesionados, simplemente un choque. Pero para este choque se movilizó la ambulancia, dos ambulancias, un camión de bomberos, el comandante de bomberos llegó al lugar y dos unidades. Pues es que si avisan de que un carro de tres, digo, un choque de tres carros, pues me imagino que es. Pues la mera verdad, raza, no hagan infodemia. Lo mismo que ya eso, ya se, ya, ya está en paz, mi querido pueblo, hombre. Eso de que balacera y que balacera. Tómense el rollo. Hay paz y serenidad. A lo mejor para el 2021 es otro pedo. Pero ahorita no pasa nada. Vamos saludando a Jorge Iván, ¿qué? Nomás tiene Jorge Iván. Alondra Salomón Acuña cumple años, ¿dónde? 16 años. Cumple 16 años. José Pérez Arámbulo, hasta Hermosillo, Sonora. Y nos vamos, presidente municipal, atiende el llamado. Eduardo Leal Molina, atiende el llamado. Hay un niño que está llorando por su perro. Su perro se llama Loco. Ponlo en grande para que lo vean bien. Si puedes. Este perro se perdió en la Honorato Pino. Le van a regalar 5,000 pesos de recompensa si tú lo entregas. Discutible, no, se nos pasó la foto, pero mañana se la pongo y se la reenvío al 637-139-4806. Márquenle y entreguen ese perro, por amor de Dios. Hoy nos vamos a las felicitaciones, que es nada más ni nada menos que el Mircha Dennis, cumpleaños. Licenciado Santiago Góngora Ortiz. Ahí le encargo una piernita, anda de cacería el vato. Don Alejandro Aguilar Noriega. Dolores Amador Cardiel, el Lolo. Doctora Alexa Sandoval García. Miriam Parades Soto. Patty Stewart. Sabina Catalina Salcido de Agelciera. Y nos vamos que mañana cumpleaños la notaria Carmen Yolanda Armendares Jiménez, así nomás, y profesora Cristina Isabel Caballero Valenzuela, Fausto Lizárraga Méndez, mañana cumpleaños. Lorenzo Miramontes Ortiz, Irving Unger Lemas, Manuel Ortega en Pitiquito, hijo del güero gerundio, y Otilia Honoria Ortega John, cumpleaños. Y les voy a decir, sinceramente, si nos pueden ayudar. Ya recuperamos, si hasta nosotros se nos pierde el perro. Última al. ¡Este es Loco! Ponlo grandote para que lo vea. ¿No lo puedes poner más grande? Este es mi querido Loco. Se perdió el Honorato Pino, señor presidente. Librado Macías González. A todos los tirabicis,
a todos los de seguridad pública, a todos los compañeros, policías, busquen este perro para este niño. Les van a dar 5,000 pesos. Así nomás. Sin hacerla mucho de borlote, sin averiguar mucho, te van a dar 5,000 bolas. Ayúdenlo, por favor. Marquen al 637-139-4806. Y nos vamos sin antes agradecerle por su atención, querido auditorio. Muchas gracias, ya que ustedes hacen este programa. Muchas gracias a mi puchunguito, Angélica Dórame, a la Lupita, a Luis, al Fede, por ayudarme, al presbítero, aunque no me la mandó, pero le mando muchas sí, gracias. La ¿sí la mandó? Yo tengo otros datos, pero sí la mandó. Oscar Valentín Durazo, Barceló. Esto fue artículo séptimo del Observador, desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Yo soy Federico Hans Ángel Silva Negas. Les mando mis bendiciones y los quiero mucho y los quiero que me pidan por mi familia, por mi pueblo, y nosotros pedimos por el de ustedes. Los veo mañana. Dios me los bendiga. Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad.